ante El Musical Gris, que se estrena hoy en el Teatro Principal. Más de 100 bailarines sobre... restringirían de forma injustificada las posibilidades para poder cambiar de compañía. La investigación se ha iniciado de oficio tras conocer esas condiciones en determinados contratos de prestación de servicios de telefonía móvil. El expediente... zona de Bluefield y sus comunidades, que es en la zona atlántica, la zona caribe, por decirlo de alguna manera. El estudio lo ha hecho la ONG de Santa Pola, Ignelia, bajo la dirección de la doctora Manuela Rodríguez, y contaba con la colaboración del Ministerio de Salud del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua. Aún así, habéis tenido que sortear distintos problemas, sobre todo relacionados con culturales y un poco de reticencia en aquella zona, ¿no? Sí, prácticamente porque son comunidades muy endógenas, son comunidades que en algunas zonas de la selva no se abren al visitante y entonces son muy reacios a participar de cualquier tipo de estudio. En este caso podemos hablar de las comunidades misquitas, que quizás sean las comunidades más difíciles de acceder, pero en general, sorteando esas dificultades tanto geográficas como culturales, hemos conseguido llegar a cabo este estudio, y precisamente esas dificultades lo que nos han llevado es que el estudio se atrase, porque estaba pensado para que se efectuara durante un año y hemos tardado dos. La Comisión de Planificación Familiar de la provincia de Saint-Cloud ha indicado que las funcionarias que se nieguen a la prueba serán castigadas. Las funcionarias que ya tengan hijos tendrán que utilizar métodos anticonceptivos. Los requisitos de pruebas de embarazo son muy comunes en China, aunque la ley no especifica la frecuencia. En 2007, las estudiantes de un instituto tecnológico eran sometidas anualmente a chequeos.